Bienvenidos a Imago Mundi. Hoy vamos a hablar de Juan Germán Rocio, un actor principal en el periodo de fundación de la República de Venezuela. Juan Germán Rocio es hijo de un inmigrante milanés que se establece en San Francisco de Tiznados, hoy en día el estado Guárico, y allí se casa con Paula María Nieves, una pobladora, originaria, descendiente de, y ella misma indígena. De modo que Juan Germán Rocio es un mestizo, lo que en la sociedad colonial tiene unas consecuencias importantes, porque al no poder probar la limpieza de sangre, los mestizos tienen grandes limitaciones como súbditos del rey de España. Sin embargo, dadas las características del niño, la condesa de San Javier, María Luz Pacheco, comienza a responder por él y el niño asiste a la escuela primaria y luego avanza en el bachillerato. Y cuando se presenta la posibilidad de ingresar en la Universidad de Caracas, le niegan el acceso por no poder, poder probar su limpieza de sangre y la condesa de San Javier vuelve a responder por él y él estudia en la Universidad de Caracas Derecho, con la circunstancia excepcional de que fue uno de los mejores estudiantes en eh, los estudios de Derecho en la Universidad de Caracas, tanto Derecho Civil como Derecho Canónico, que era también lo que se estudiaba. Y se gradúa eh, en la Universidad de Caracas, y cuando va a inscribirse en el Colegio de Abogados de Caracas le niegan el ingreso porque no puede probar su limpieza de sangre. Pero ya él es un abogado y él mismo lleva adelante su juicio ante la Real Audiencia de Santo Domingo y después ante la Real Audiencia de Caracas. Y después de un juicio muy largo, de alrededor de nueve años, la Real Audiencia decide que si dejaron estudiar al doctor Juan Germán Rocio tenían que dejarlo ejercer el derecho en Caracas. Y así fue. Es un caso extraordinario, porque cualquiera hubiera pensado que la Real Audiencia iba a fallar en contra de él, ya que él no podía demostrar de ninguna manera su limpieza de sangre pero optó por lo segundo ya que se le había otorgado el derecho al estudio. Y entonces comienza una carrera importante de abogado muy bien formado por parte de Juan Germán Rocio y lo vamos a tener en un episodio extraordinario que es el 19 de abril de 1810, cuando el cabildo caraqueño, ante los, los sucesos de Bayona de 1808, es decir, ante el cautiverio de Fernando VII y de Carlos, su padre, que están ambos presos en Bayona, y está reinando en Europa, en casi toda Europa, Napoleón Bonaparte y en España, particularmente José Bonaparte, su España, su, su hermano, su, eh, se crea un vacío de poder importante en el mundo hispánico y eh, la, el cabildo caraqueño. Llama a Cabildo, eh, ocurre el episodio aquel del balcón donde Vicente Emparan preguntan, le pregunta al pueblo si quieren ser gobernados por él y el pueblo dice que no, gracias al gesto del sacerdote José Cortés de Madariaga. Y va entonces a ocurrir en el Cabildo Caraqueño los hechos del 19 de abril de 1810 que tienen a Rocio como actor principal. Él redacta el acta del 19 de abril, se forma un gobierno. Es la primera vez que los venezolanos tenemos un gobierno propio sin haber fundado una república. Esto hay que aclararlo mil veces. Es un gobierno que va a ejercer en nombre de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Ese primer gobierno va a tener un secretario de Asuntos Exteriores, es decir, va a tener un canciller. El primer canciller que tuvo Venezuela como gobierno fue Juan Germán Rocio. Y Rocio va a, entonces a desempeñar un papel muy importante, porque ese cabildo también le va a preguntar a Juan Germán Rocio, le va a requerir a Juan Germán Rocio la redacción de un estatuto electoral, de manera de que los cabildos del resto de Venezuela, de las otras provincias que integran la Capitanía General de Venezuela, elijan unos diputados esos diputados formen parte de un Congreso Nacional que tome una decisión. La decisión va a ser, si se quiere, dilemática, continuar como un gobierno eh, de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII o finalmente fundar una república. Eso es lo que va a pasar el 5 de julio de 1811. Pero para llegar al 5 de julio de 1811 van a ocurrir otros hechos que no podemos dejar de relatar. Me refiero a que eh, a, de ese Congreso, que se va a empezar a reunir en los primeros meses de 1811 en Caracas, va a ser diputado distinguido, por supuesto, Rocio, pero también Francisco de Miranda, que se ha venido de Londres a Caracas interpretando la coyuntura histórica y las posibilidades republicanas. Que presenta esa coyuntura histórica, se ha venido Francisco de Miranda, también ha regresado de Londres Simón Bolívar, que está allá eh, de embajador de ese gobierno que se ha formado el 19 de abril de 1810. De modo que eh, se van a formar dos núcleos eh, republicanos, vamos a llamarlo así. Dentro del Congreso, un grupo que defiende la idea de que se cree una república y aparte del Congreso, la Junta Patriótica, a la que la ciudadanía llamaba los muchachos de Miranda, integrada por Miranda, Bolívar, Rivas, Sublet, una cantidad de jóvenes que arengaban, que daban discursos desde allí en relación con la necesidad de la formación de una república y abandonar ese esquema. ¿Verdad? De la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. En la próxima parte del programa vamos a ver cómo eso finalmente decanta y va a tener como protagonista principal al diputado Juan Germán Rocio. Ya regresamos. Bueno, y hemos llegado entonces al 5 de julio de 1811, donde ese Congreso Constituyente de la República de Venezuela toma la decisión de abandonar la fórmula de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII y convertirse en un Estado independiente, libre, autónomo. ¿Y quién redacta el Acta de la Independencia? Hoy en día lo sabemos, Juan Germán Rocio. Y además, ese mismo Congreso le solicita a Rocio, a Francisco Isnardi y a Francisco Javier Ustaris la redacción de un proyecto de Constitución Nacional, que va a ser discutida, esa Constitución, por el Congreso y que va a ser finalmente aprobada, sancionada, como se dice en términos jurídicos, el 21 de diciembre de 1811. La inspiración de esa constitución no puede ser otra que la de los Estados Unidos en Norteamérica. ¿Por qué? Porque no hay otras constituciones de repúblicas que se hayan creado recientemente en el mundo en aquel entonces. ¿Qué ha ocurrido en el mundo para entonces? Bueno, la rebelión norteamericana que funda la República de los Estados Unidos, la Revolución Francesa que termina en un imperio en el imperio napoleónico de modo que no son no es un ejemplo exactamente luminoso como si puede ser el de los estados unidos que se conserva hasta el sol de hoy como una república de modo que esa fórmula constitucional va a inspirar a rocio hay algunos rasgos de constitucionalismo francés en esa primera constitución también pero es predominantemente una constitución federal y esa constitución federal va a decir que las provincias unidas que formaron la antigua Capitanía General de Venezuela ahora han decidido constituir una república. Bien, eh, como vemos, toda la impronta de la fundación del Estado moderno venezolano, de la República de Venezuela, tiene a Juan Germán Rocio como uno de los protagonistas principales. Lo que ocurre es que el año siguiente, en marzo, desembarca Domingo de Monteverde con un ejército proveniente de Cuba. Recordemos que Fernando VII está preso y va a estar preso desde 1808 hasta 1814. Y estamos en 1812. Entonces, ¿quién le ordena a Monteverde que desembarque en Venezuela para intentar recuperar el territorio para el imperio español? El Consejo de Regencia, que está gobernando en sustitución de Fernando VII. Aquí entonces comienzan a ser bélicos los hechos de la República de Venezuela hasta marzo de 1812. Todos los hechos son exclusivamente civiles y tienen como protagonistas a los abogados, a los doctores, a los civiles, no a los militares o a los guerreros. A partir de 1812, con el desafío mmm, que representa Monteverde para los patriotas, le entregan el mando militar al hombre más experimentado que Francisco de Miranda. No voy a relatar esto con detalle porque no se trata de un programa sobre Miranda, sino sobre Rocio. El caso es que la, esa, esa república se pierde. Miranda es hecho preso y entregado a Monteverde el 31 de julio de 1812. Y Monteverde también hace presos a otros factores principales, entre ellos José Cortés de Mariaga, el cura chileno, que fue tan importante en todo este proceso, y Juan Germán Rocio. Y van a irse eh, presos a Cádiz, después a Ceuta, eh, estuvo también eh, básicamente en Ceuta, y allí van a estar ellos presos hasta 1815, cuando por intercesión de un príncipe europeo, específicamente británico, frente a Fernando VII, son dejados en libertad. Y ambos se van primero a Jamaica, después se separan Cortés de Mariaga y Rocio, y Rocio va a irse a Filadelfia, que va a ser un destino muy importante para Rocio, porque ya desde su prisión en Ceuta, él venía tomando notas para la escritura de su gran libro. Ese gran libro que es el triunfo de la libertad sobre el despotismo. Es el único libro teórico que se escribió en el periodo de la independencia con fundamentos teóricos para justificar y articular la libertad. Esto hay que explicarlo con algún detalle. Rocio era ultracatólico, era prácticamente un teólogo del catolicismo. Y la preocupación central de Rocio era que recordemos que durante casi mil años la justificación de la monarquía era, según ellos, porque estaba en los textos bíblicos. Es decir, la, vamos a llamarla la ficción reinante, eh, señalaba que los reyes eran hijos de Dios, enviados de Dios, que había un derecho divino que tenían los reyes. Bueno, lo, a lo que se dedica Rocio con un conocimiento exhaustivo de la Biblia es a demostrar que esto no es cierto, que no es cierto y que en la Biblia lo que está es el principio de la libertad, el principio de la libertad. Esa es la base conceptual para ese libro extraordinario que es El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Sobre estos temas constitucionales, Rocio tenía muchas opiniones y posiciones, porque a su vez tenía una formación importante. Por ejemplo, cuando volvamos al 19 de abril de 1810, el que da la argumentación jurídica para los hechos es Rocio, porque Rocio señala: nosotros como súbditos le hemos entregado nuestra soberanía al rey de España. El rey de España ha sido hecho preso. La soberanía no se la hemos entregado a Bonaparte. La soberanía vuelve a nosotros. ¿Y dónde está el nosotros jurídico de un pueblo en sus organismos colegiados? ¿Y cuál era el organismo colegiado por excelencia en el periodo colonial? El Cabildo. De modo que, así como Rocio dio una argumentación jurídica impecable para articular ese proceso también Rocio va a ser el que, trabajando las sagradas escrituras, va a encontrar suficientes razones en la Biblia para que el hombre, de la mano de la palabra sagrada, alcance la libertad y no la esclavitud, y no la condición de súbdito de, los, de las monarquías, sino la condición de ciudadano de los estados libres, de las repúblicas. De modo que allí Rocio va a ser... Un, un gran pensador político y teológico. De hecho, eh, buena parte de la Iglesia Católica y en particular los jesuitas eh, han, le han colocado a la biblioteca de los jesuitas el nombre de Juan Germán Rocio, porque fue uno de los primeros teólogos políticos eh, venezolanos eh, y ellos lo, lo señalan así muy, muy claramente. En la próxima parte del programa veremos algunos hechos finales en la vida de Juan Germán Rocio. Bien, eh, Rocio después de Filadelfia regresa a Venezuela. Eh, aquí hay un tema interesante porque la posición constitucional de Simón Bolívar no es precisamente federal, es exactamente lo contrario, es centralista. Y sin embargo, Bolívar reconoce la estatura intelectual de Rocio y acepta su participación en todo ese proceso del Congreso de Angostura que se va a reunir en febrero de 1819 y va a crear la República de Venezuela. Allí Rocio va de nuevo a tener un papel fundamental y también lo va a tener cuando ese mismo Congreso, en diciembre, el 17 de diciembre de 1819, funde la República de Colombia. Eh, una vez que se funda la República de Colombia, Rocio pasa a ser vicepresidente. Y junto con Francisco Antonio, sea. Eh, aquí hay un, como les decía, hay un tema interesante de discernir porque se trata de dos posiciones políticas constitucionales disímiles, la de Bolívar y la de Rocio. Y sin embargo hubo un acuerdo, lo que nos lleva a pensar que finalmente ambos se sentaron y sobre la mesa pusieron las cartas y Rocio aceptó que la fórmula federal. Que él proponía no era la que quería Simón Bolívar, y que el líder de la aventura de la libertad y de la guerra de la independencia era Bolívar. Finalmente, Bolívar va a tener en tanta estima a Juan Germán Rocio que recuerden ustedes que esa ley de 1819 que crea la República de Colombia ordena. La reunión de un congreso en Cúcuta en 1821. Ese congreso va a ser el que redacte la constitución de Cúcuta, que va a ser la constitución de la República de Colombia, de la que nosotros formábamos parte como un departamento, el Departamento de Venezuela. Bueno, lo que tenía dispuesto Bolívar para ese congreso es que lo presidiera nada menos que Juan Germán Rocio. Y Juan Germán Rocio se va movilizando hacia Cúcuta con la intención de presidir el Congreso de Cúcuta, que nos va a dar una constitución, y muere en el camino. Hay que aclarar que no se trata de una muerte accidental, venía enfermo, pero seguramente, probablemente era un cáncer lo que tenía, pero en esa época no se sabía lo que tenía, se le iba minando la salud y por el camino fue perdiendo... Eh, fuelle, impulso vital y falleció y no llegó a presidir el Congreso de Cúcuta. Es entonces cuando Simón Bolívar piensa que Rocio debe ser sustituido por Antonio Nariño, el gran neogranadino que muchos colombianos eh, encuentran grandes similitudes entre él y Francisco de Miranda. Bien, muerto Rocio en 1821. No podemos decir que joven muere de cincuenta y tantos años, esa era una edad relativamente alta para, la, para los promedios de la época, y sale de escena un hombre de la mayor importancia. Fíjense ustedes, y con esto concluyo, que el civilismo venezolano ha sido tan poco acariciado, tan poco cultivado, que el libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo se publica por primera vez en Venezuela en el año 1952, ciento treinta y tantos años después de su publicación en Filadelfia. Se viene a publicar en Venezuela gracias a que Pedro Graces encuentra un ejemplar en una librería en Oxford y puede reproducirse el libro y lo publica el Ministerio de Educación en 1952. A, a partir de entonces se han hecho varias ediciones, los venezolanos tenemos ahora acceso a ese libro, pero a mí me parece un emblema de la desatención que hemos tenido con nuestros grandes personajes civiles, como es el caso esencial de Juan Germán Rocio, a quien desde todo punto de vista debemos valorar, no solo por sus actuaciones que he relatado a lo largo de este programa, sino por su producción intelectual. A ese extraordinario libro se suma un folleto que recoge un ensayo de la mayor importancia que se titula El patriotismo de Nirgua, donde él también reflexiona sobre el derecho divino de los reyes, que era un problema central en aquella, en aquella época. Pero además, Rocio es emblemático en qué sentido, en que él mismo es un mestizo, que accede por la vía excepcional a la educación y que se convierte en uno de los grandes estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Caracas, y que se convierte en un abogado de tal importancia que es el redactor de todos los textos fundacionales de la República de Venezuela, y que sin embargo los venezolanos conocemos muy, muy poco. Bien, hasta aquí eh, nuestro programa de hoy sobre Juan Germán Rocio. Esto es Imago Mundi. Hasta nuestro próximo encuentro.